Presidenta Anderea, lehendakari Gaur egun tristea da gaurkoa. Egun tristea parlamentu honetan. Gaur ganbera honek bere jatorria bera ukatu egin du. Estatutuari ez ez esanez, Euskadik azken urteetan izan duen garapen eta ongizateari Bizkarra ematen diozue. Euskaldun desberdinen arteko akordioa ari Bizkarra ematen diozue. Ez du suo data databat Achera bota, suen ibilbide, político a achera bota tu sue. Etaori, oso tristeada. Sí, es un día triste para este Parlamento porque, con la votación que acaba de realizarse, se ha negado a sí mismo su propio origen y, de alguna manera, también su propia esencia, porque este Parlamento nace y cobra sentido en el Estatuto de Guernica. En el acuerdo por el que, el 25 de octubre de 1979, los vascos y las vascas decidimos en referéndum y con una amplísima mayoría constituir a Euskadi como comunidad política. Y recuperábamos así nuestra capacidad de autogobierno y definíamos el marco en el que queríamos convivir personas que pensábamos y sentíamos de manera diferente. Nada más y nada menos. Por eso, sinceramente, creo que no pueden sentirse orgullosos. Los grupos que han ganado esta votación, por lo menos ustedes, el Endacari, y ustedes, señores y señores del PNV. Primero, por la desautorización que supuso el que presentaran esta proposición de ley para derogar el día de Euskadi después de que su Gobierno dijera públicamente que no la consideraba una cuestión prioritaria y que además solo iba a servir para dividirnos. Poco les importó dejar al Endacari y a su gabinete con las vergüenzas al aire lo hicieron impulsados por sus complejos, no fuera a ser que Bildu les adelantara por el arcén soberanista que parece su máxima preocupación. Segundo, porque es casi osceno, sí, osceno, que con la que está cayendo, con lo que está pasando ahí fuera a nuestro alrededor, la primera ley ordinaria que sale aprobada en este Parlamento, en esta legislatura, no sea para atender eso que está pasando. No sea para dar respuestas a las consecuencias de la crisis, sino para suprimir la celebración del Estatuto de Guernica. No sé cómo se lo van a explicar a las miles de personas que viven una situación francamente mala en estos tiempos y que seguro que esperaban una cosa bien diferente de todos ustedes. Porque aquí no se ha legislado para resolver sus problemas, sino para ver quién es más soberanista. Gran preocupación ciudadana. Tercero, porque además suprimen la celebración del Día del Estatuto sin ser capaces de presentar alternativa alguna, porque no la tienen, porque no la hay. Sino, díganme ustedes, ¿qué otro hecho o efeméride es susceptible de suscitar más consenso ciudadano en Euskadi para ser conmemorado cívicamente con naturalidad sin encendidos fervores patrióticos? No, a día de hoy el Estatuto sigue constituyendo el acuerdo más amplio alcanzado nunca en el seno de la sociedad vasca. Y no se puede jugar a deslegitimar permanentemente ese amplísimo acuerdo aduciendo su incumplimiento porque no es más que una excusa barata. Y es que ustedes, sobre todo ustedes, señores y señoras del PNV, igual que hacemos nosotros, debieran poner en valor. Más, más que lo que falta por transferir, que es bien poco, lo mucho que nos ha permitido construir. Porque gracias al Estatuto de Guernica tenemos osakidecha y tenemos un sistema educativo vasco y tenemos Erchancha y EITB y Lambide y hemos construido un país próspero y una sociedad que progresa con unos niveles de bienestar más que satisfactorios. ¿O oh, es que esto nos ha venido de la nada? No, esto lo hemos podido hacer. Gracias a la capacidad y a las herramientas que ha puesto en nuestras manos el Estatuto. Y además ustedes, más que nadie, debieran ponerlo en valor porque han gobernado este país durante 30 años. ¿O dónde creen que está si no? La legitimidad del gobierno vasco, de este gobierno, más que en ese Estatuto, no, no viene de ningún mandato divino ni de tradiciones milenarias. Viene de ese Estatuto. Y no se puede ser. Tan desagradecido. No se puede tener una visión tan corta del recorrido que ha hecho este país y la sociedad vasca. Porque reducir el estatuto a un listado de transferencia, como hacen ustedes para desprestigiarlo, sin dar valor a todo lo demás, encierra una visión limitada y mercantil de lo que significó y sigue significando el acuerdo estatutario de hace 34 años. Porque es no solo la expresión de los anhelos de generaciones de vascos y de vascas que lucharon por el autogobierno y que hoy estarían encantados con lo que tenemos, sino que es la, 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 la plasmación del gran pacto entre vascos y vascas diferentes. Eso es lo que significa el 25 de octubre, no una victoria sobre el enemigo, no una derrota doliente, sino algo más profundo y más trascendente, la voluntad de una ciudadanía diversa y plural de convivir juntos de iniciar una andadura histórica que nos ha traído hasta aquí. Y lamento decirlo, pero hoy aquí ustedes no han negado solo una fecha, no han negado solo una celebración oficial, han negado por mero cálculo político el reconocimiento de una apuesta compartida de la sociedad vasca y de éxito colectivo en la, en la que podíamos sentirnos todos cómodos. Y por eso me preocupa que con la actitud manifestada y perpetrada hoy, siento decirlo, se pueda estar negando la posibilidad de un marco de convivencia compartido si no se acomoda al 100% a sus aspiraciones últimas. Sería muy mal precedente para ese nuevo y gaseoso estatus político que nos anuncian, seguramente queriendo sustituir al estatuto de éxito que les da vergüenza celebrar. Es que